amigos de Llueve Rock. Nosotros somos Molle, somos una banda de rock de acá del Valle de Tras la Sierra. Yo soy Carla, la cantante de la banda. Él es Ale, el guitarrista. Buenas. Facu, el otro guitarrista. Tavo, bajista. Y Juan, batería. Bueno, nosotros les vamos a contar un poquito de historia sobre la banda. Molle, bueno, yo era espectador antes de Molle, los iba a ver a los chicos tocar. Está hace 5 años, ¿no? Si no me equivoco, la banda vigente. Y bueno, yo estoy hace 3, toco la guitarra. Me sumé a fines, sí, del 2017, por ahí. Y bueno, haciendo temas de ellos. Yo, como decía, era espectador de los chicos, me encantaba ir a ver la banda. Y bueno, después tuve la suerte de sumarme a ellos. Así que bueno, ahí estamos, vigentes, firmes. Bueno, soy Facu, yo hace 2 años que estoy en Molle. La banda tiene editados 2 discos, Nervaduras, que lo grabaron en 2008 con la participación de otro guitarrista. Y en el marzo de este año grabamos en Estudios Ion el EP Cruzamos el Umbral, tiene 3 temas. Y bueno, está en... ahí colgado en las redes para que lo vean. Hola, bueno, yo soy Tavo y estoy hace los comienzos de la banda. Y bueno, quería contar un poco que tocamos en el Tras la Sierra Rock, tocamos en Río Cuarto, hemos tocado en Córdoba, en María María, tocamos en el Precosquín y acá en el Valle siempre estamos en Merlo, en Mina Clavero, siempre que podemos tocar, estamos tocando. Así que bueno, le paso acá la voz a... Bueno, como decía Tavo, tocamos, bueno, presentamos el EP en Buenos Aires junto a Francisco Bochatón. Acá compartimos escenario con Ricardo Tapia de la Mississippi, con el Ají de Armando Flores, con el Pablo Pandolfo. Y las influencias de la banda, se podría decir que es rock alternativo de cierta manera, también mucho apuntamos a la canción, nos gusta hacer las canciones. Pero influencia de los 90, de los 80, de los 70, y también tratando de tener una influencia propia. Por último, las redes, que nos pueden encontrar, estamos en YouTube, el canal nuestro es Molle Rock Oficial, en Instagram como Molle-Tras la Sierra, y en Facebook como Molle. ¿Sí? Así que bueno, un saludo a toda la gente de Llueve Rock. Senderos que ahí están, alejando.